Here in the town of Getaria, a one-of-a-kind museum was built. It was dedicated exclusively to the legendary couturier Cristobal Balenciaga. The collections housed in the Balenciaga Museum are an important demonstration of the material and immaterial legacy left by this man. El museo se inauguró en el 2011, después de una larga historia de la fundación, en el que se habían ido recopilando piezas desde que Ramón Esparza y diferentes coleccionistas fueron donando al museo, ¿no? En el 2011 se inauguró y desde entonces todos los años hemos ido abriendo con una nueva exposición permanente o por lo menos en el nuevo edificio y diferentes exposiciones temporales en el edificio antiguo. Nosotros somos una institución pública, una institución pública que estamos aquí en el País Vasco, pero que el Ministerio de Cultura, el Gobierno Vasco, la Diputación forman parte del patronato. Y nosotros aquí lo que hablamos solo es de Cristóbal Balenciaga. ¿Por qué? Porque él nació aquí en Getaria, en 1895. Entonces, esto fue una idea del pueblo. Entonces, por eso estamos a día de hoy aquí. Es realmente un honor que Getaria es su lugar. En este momento estamos en la exposición, en una de las salas de la exposición Balenciaga Carácter, que es la exposición que está este año, en la que lo que tratamos es demostrar cuáles son las características que se entienden por un Balenciaga. So these are mostly from private customers. Yes. How many pieces do you have? Nosotros tenemos 3.500 piezas. Yes. That could be from today. Yes. Right? Yeah. Es el minimalismo y la temporalidad constante en Cristóbal, ¿no? O los diferentes materiales, aunque sean de cortes muy minimalistas, pero la diferencia de los tejidos. O la importancia de los patrones que tienen, porque realmente el patrón es la base de donde luego se ha hecho este vestido. Pero pues esa silueta en la que la manga es parte esencial de todo ello para unos hombros muy relajados. Totalmente un visionario y era un trendsetter de lo que iba a plantearse y lo que iba a ser el futuro de la moda, ¿no? Este fue de Grace Kelly, de la princesa de Mónaco. Entonces, en el que aquí la sastrería sí que se queda muy marcada, aunque sea un traje de noche. Pero realmente queríamos contar un poco como el walking dream, ¿no? Este movimiento de que las señoras, cuando iban andando, cómo iban generando esa distinción, ¿no? Y partiendo de el de atrás hacia esto para terminar en el último. Como decía Diana Vreeland, cuando una mujer entra en una sala vestida de Balenciaga, el resto desaparece. ¿No? Igor, thank you so much. Un placer. For showing us around. This has been her dream, to come to the museum. So we were running up the hill just to make sure we catch you to be able to see that. No, it was a real blessing, and allowing us to understand Cristobal's work a little bit closer and to see, I mean, the body of work. It was just absolutely. And that's just a portion, huh? I know, that's just a little bit of your 3,000 pieces. So, thank you so much. No, un placer que hayan estado con nosotros. Es que vuelva cuando quieran. Muchas gracias. Gracias a vosotros.